Damas y caballeros, ya está aquí No Man's Sky Orbital, la versión 4.6 que nos trae nuevas estaciones espaciales, nuevo sistema de comercio, nuevas misiones de fragatas, customizador de naves, sí, has oído bien, customizador de naves, nuevo sistema de gremios y mucho más. Te lo muestro todo en este vídeo. Mamadísimos, mamadísimas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya está aquí No Man's Sky Orbital, una de las updates más esperadas de la historia de No Man's Sky, y es que llevábamos esperando este contenido desde hace más de un año, desde que descubrimos las nuevas estaciones espaciales. Ya tenemos aquí las nuevas estaciones espaciales, que traen un sistema detrás súper interesante que va a invitar mucho a explorarlas y descubrirlas. Además tenemos personalizador de naves, vamos a poder customizar y craftear nuestras naves desde cero con un sistema de desguace de piezas bastante curioso, nuevo sistema de gremios, nuevo sistema de economía y muchas cosas más. Antes de nada, recuerda suscribirte si quieres más contenido de No Man's Sky, pásate por los directos donde estaremos viendo todo el contenido de Orbital y respondiendo a todas vuestras preguntas. Y si no puedes pasarte por el directo, pero quieres verlo, recuerda que tienes el canal con los directos resubidos por aquí. Ahora, notas del parche y tráiler que ya tenemos disponibles y que vamos a echar un vistazo. Y es que se acaba de publicar hace nada No Man's Sky Orbital, la update 4.6, que dice: atraca tu nave estelar totalmente personalizada en las nuevas y elegantes estaciones espaciales de la actualización 4.6 Orbital. Las estaciones espaciales han sido completamente renovadas, se pueden construir nuevas naves espaciales a partir de piezas recuperadas, las flotas de fragatas ahora pueden solicitar intervención en expediciones estelares, se ha mejorado el comercio, la reputación con los gremios, el sistema de clasificación y muchas cosas más. En primer lugar, lo más destacable es la revisión de las estaciones espaciales, y es que llevábamos mucho tiempo esperando esto. Ahora la arquitectura exterior de las estaciones espaciales ha sido completamente reinventada. Los nuevos diseños aportan detalles increíbles y siluetas atrevidas, así como una amplia gama de paletas de colores a estas plataformas orbitales del espacio profundo. Ahora tenemos un nuevo sistema de generación procedural de estaciones espaciales. Han cambiado las estaciones espaciales de todos los sistemas regulados. Las estaciones piratas todavía permanecen igual y las estaciones abandonadas también. Son las únicas dos que no han cambiado. El resto de sistemas ahora tienen una nueva estación espacial generada proceduralmente, tanto exterior como interiormente. Lo vamos a ver ahora. Descuentos de facciones. Ahora, tu ranking, tu posición, tu clasificación con las razas alienígenas y con los gremios te va a afectar a los precios ofrecidos por los proveedores de tecnología a bordo de las estaciones espaciales. Mantén una reputación sólida con las formas de vida alienígenas para disfrutar de grandes descuentos. Ahora ha habido varios cambios en cuanto a la economía, y este es uno de ellos. Ahora las facciones tienen un impacto en la economía local. Si tú tienes una buena reputación con los Viking, ahora los sistemas Viking te van a ofrecer mejores precios. Y de hecho, va a haber cosas que vamos a ver más adelante que son ofertas temporales en algunos sistemas. Y otro de los sistemas que se ve favorecido con este sistema también son los gremios, mercaderes, exploradores, mercenarios, etcétera, etcétera. Rediseño total de la estación espacial. Los interiores de las estaciones espaciales han sido completamente rediseñados y ampliados. Las mejoras en el motor han permitido una experiencia de estación nueva, vasta y espectacular. Con mejoras en el motor se refiere obviamente a mejoras en el motor gráfico. Además de las mejoras visuales, la navegación en las tiendas y equipos técnicos esenciales ahora es más intuitiva y eficiente. Las estaciones incluyen más rincones para explorar y la estética ahora varía enormemente de un sistema a otro. Y es que la estética de las estaciones espaciales, tanto exterior como interiormente, ahora varía proceduralmente, es decir, que cada sistema va a tener su estación interior propia y asimismo también va a tener una estética acorde a la facción local, es decir, dependiendo de si es un sistema Viking, Geek o Korvax. Aumentos comerciales. El escáner de economía ahora puede buscar aumentos repentinos del mercado en sistemas estelares cercanos. Estos eventos de duración limitada presentan oportunidades de grandes ganancias para los comerciantes emprendedores, revelando que productos comerciales son actualmente escasos y tienen una gran demanda, es decir, que habrá que revisitar la guía de rutas comerciales porque ahora, utilizando estos eventos temporales, se va a poder hacer muchísimo más dinero, utilizando la economía local de los sistemas. Va a haber como una especie de sistema de oferta-demanda vivo y que va a ser en forma de eventos temporales. Personalización de naves. Vamos a tener un astillero de naves que nos permite diseñar y construir a partir de piezas recuperadas. Desmantela naves no deseadas en la estación de equipamiento y luego reutiliza los componentes para convertirlas en la nave espacial de tus sueños.
Las naves conseguidas de manera tradicional ahora pueden identificarse mediante el sello de nave autentificada y obtienen una bonificación en el precio cuando se venden. Es decir que lo que nos da a entender es que las naves que vosotros crafteéis o buildéis no se van a vender por mucho dinero y que las naves que sí que hayáis conseguido de forma tradicional se venderán mucho más caras. Me imagino que esto será para evitar algún sistema de exploit. Se pueden conseguir piezas para nave desguazando naves que bien pueden ser naves compradas, cosa que no recomiendo porque valen una pasta, o naves estrelladas. Y es que estamos ante la nueva fiebre de las ubicaciones de naves estrelladas. Va a ser uno de los nuevos booms dentro de No Man's Sky el encontrar piezas concretas, piezas muy buscadas en naves estrelladas en distintos planetas, ya que las naves estrelladas simplemente con repararlas un par de piezas ya están disponibles y se pueden desguazar. En cualquier caso, os traeré una guía en breve explicando todo, pero básicamente tenéis el fuselaje, las alas, el motor como piezas estéticas y la única pieza que va a determinar alguna estadística va a ser el núcleo. El núcleo va a ser como una especie de módulo que vamos a poder conseguir de distintas formas, pero que también se puede comprar en las estaciones espaciales, en el vendedor de módulos de naves espaciales. Por cierto, una cosa importante, por el momento solamente están disponibles las naves exploradora, combatiente y transportista. Este sistema tiene mucho margen de mejora. Ya os adelanto que es muy probable que este sistema evolucione mucho con el tiempo. Y otra cosa interesante, el núcleo de la nave que va a determinar las estadísticas, es muy probable que se le pueda hacer algún sistema de quema de semillas. Para los que no sepáis lo que es, básicamente es un sistema por el cual podemos conseguir estadísticas máximas optimizando la forma en la que se abren los módulos. En cualquier caso, lo investigaré en condiciones y os traeré guía en cuanto me sea posible. Variedad de estaciones espaciales. Los interiores de las estaciones espaciales ahora se generan procedimentalmente y varían dramáticamente de una estación a otra. Le esperan una gran variedad de diseños diferentes, así como una amplia gama de disposiciones ambientales y de iluminación. Desguaza naves espaciales en la estación espacial para dividirlas en componentes reutilizables. Estos módulos de personalización recuperados se pueden utilizar para fabricar una nave nueva y totalmente personalizada. Vamos, lo que estábamos comentando justo ahora. Y ojo, nuevo sistema de reflexiones, de reflejo. El modelo de iluminación para superficies reflectantes ha sido revisado para conseguir una apariencia mucho más realista, además de reducir el ruido alrededor de los reflejos y mejorar la estabilidad. Se ha hecho un rework al sistema gráfico de reflexiones de reflejos y de iluminación, toda la volumetría, y ya sabéis que poquito a poco cada día le van metiendo una mejora más al sistema visual, al apartado visual. Con el tiempo, la verdad es que el juego se está viendo muy, pero que muy bien. Misiones de flota. Las flotas de fragatas que participan en expediciones interestelares ahora pueden solicitar orientación remota o incluso su presencia para una intervención directa. Aconseja a tus comandantes en situaciones relacionadas con la gestión de la tripulación, fenómenos espaciales, aventuras de exploración arriesgadas y más. O acceda a su sistema para ayudar a defender la flota contra ataques. Ahora vamos a tener que intervenir más directamente con las flotas de fragatas. Tus elecciones importan, las decisiones que tomes afectarán directamente al resultado y las recompensas de los eventos de expedición. Habrá que explorar este apartado porque puede ser muy interesante, y es que es cierto que las fragatas necesitaban, el sistema de misiones de fragatas necesitaba un poquito más de cariño porque se quedaba un poco pobre. Y a ver si con suerte tenemos ya misiones de tier 4 y tier 5, que es algo que llevamos esperando mucho tiempo. Recompensas de gremio mejoradas. La afiliación a los gremios de mercenarios, exploradores y comerciantes es más gratificante que nunca. Los enviados del gremio en cada sistema solar ahora ofrecen una selección de suministros gratuitos o con descuento. Y es que ahora, si tenéis un buen rango con las facciones o con los gremios, vais a poder conseguir cosas gratis. Y cosas gratis que están muy bien. Módulos clase S, planos de ubicaciones, cosas bastante top, aviso. Ahora va a merecer la pena mucho cuidar y levelear la reputación con los gremios. Ahora, todos los vendedores de estaciones espaciales han pasado por una renovación completa visual y los nuevos kioscos, decoraciones y accesorios tecnológicos brindan muchos detalles visuales para deleitar a los clientes, y cada gremio ahora tiene un punto de servicio diseñado exclusivamente para él. Piezas de base de la estación espacial. Una selección de los productos de las estaciones espaciales más premium y deseables está disponible para construir en bases planetarias y de carga. Visita el terminal de investigación de planos a bordo de la anomalía espacial para conocer estos nuevos planos de construcción. Tenemos un nuevo set de piezas inspirada o sacada de las estaciones espaciales nuevas que se pueden desbloquear en la anomalía a cambio de tecnología recuperada que ya sabéis que se encuentra en todos los planetas enterrada. Estaciones únicas. Cada raza alienígena imprime su personalidad en los diseños de sus estaciones espaciales. Se sabe que los Korvax equipan sus estaciones con bloques de servidores y equipo técnico. Las estaciones Geek brindan asientos ergonómicos entre carteles publicitarios y las estaciones Viking a menudo funcionan como instalaciones
instalaciones de almacenamiento para equipo militar clasificado. Ahora, las estaciones espaciales están tematizadas con el contexto de cada raza local, lo cual tiene sentido y la verdad es que le da una profundidad mucho más rica. Mejoras en la interfaz y la interfaz de usuario. La pantalla de selección de modo juego se ha actualizado con una nueva estética limpia, pulida y muchos elementos de la interfaz de usuario a lo largo del juego se han revisado para lograr coherencia y atractivo visual. Se ha mejorado la interfaz. Se le ha metido un rework a lo que es toda la estética, incluyendo el menú de selección de juego. Que por cierto, en opciones hay una cosa que vamos a ver ahora que me ha llamado mucho la atención y que está muy chula. Enviados del gremio. Avanza rápidamente en tu posición junto a los gremios de comerciantes, exploradores y mercenarios, donando materiales sobrantes a las tesorerías de los gremios. Ahora podéis donar en el terminal del gremio materiales para subir reputación con vuestras facciones. Y esta noticia me ha gustado mucho. Ahora se puede cambiar de nave espacial a bordo de la estación, cosa que no tenía ningún sentido que no se pudiera hacer. Mientras estás acoplado a una estación espacial, usa el menú rápido para cambiar instantáneamente a tu nave principal. Desguazar naves espaciales para conseguir planos nunca ha sido tan fácil, y es que antes era un coñazo hacer esto, y ahora ya podemos cambiar rápidamente de nave en las estaciones espaciales. Colores únicos de naves estelares. Las naves espaciales fabricadas ahora se pueden decorar con diseños de pintura. Sí, se pueden pintar las naves que tú craftes, incluidos algunos tintes y sombras que no están disponibles en las naves espaciales estándar galácticas, así como refinar aún más los acabados en mate o metálico. Y hay una cosa que me llama la atención. Tengo muchas ganas de ver la paleta de colores porque a primera vista no se ve el color negro. Veremos qué pasa. Y en principio, esto sería las notas del parche principales. Hay más cosas. Aunque no lo planteen aquí, hay más cosas. Hay una que veremos ahora que me ha gustado mucho y es que el cursor se puede controlar con el movimiento del mando en consolas y en PC, activándolo en controles, configuración del sensor de movimiento en el juego activado y cursor de sensor de movimiento en los menús. Ahora podéis apuntar con el movimiento del mando. Vamos a aplicarlo. Y como veis, yo ahora puedo mover el cursor. Esto me ha parecido muy guay, la verdad. Y es muy curioso el poder apuntar con el mando. Es una cosa bastante rara, la verdad. Pero mola. Entiendo que es la misma tecnología que utilizaron en Nintendo Switch. Ya sabéis que en Switch se puede apuntar con la consola directamente. Pero ahora la tenemos para todos los mandos. Me imagino que para PC estará también. Lo estoy probando en Play 5 porque es la primera plataforma en la que ha salido. Pero debería estar pública a lo largo del día en todas las plataformas. Se puede ajustar cuando quieres el modo activo. Si lo quieres activo a pie, mientras se monta una nave, durante la construcción. Tiene bastantes ajustes. Se puede ajustar la sensibilidad, lo cual está muy bien. Y en los menús también. Y de hecho hay un menú avanzado para ajustar aún más la sensibilidad, rotación, ejes de cabeceo, alabeo y un montón de cosas. Va a ser muy curioso poder pilotar una nave así, la verdad. Y en cuanto a las notas del parche, menuditas o las más densas, como me gusta llamar, lo más destacable que veo es, como curiosidad, se ha metido más palabras nuevas. Al matar naves piratas, te darán un transpondedor que se puede entregar al gremio de mercenarios para mejorar la reputación, las nuevas piezas de base, un bug con las alas del transbordador, problemas visuales con los hologramas de las terminales de recuperación de multiherramientas. Ahora las puertas se abren más rápido, lo cual está muy bien para que no te choques. Un montón de correcciones de flickering, que son parpadeos visuales, fallos de memoria y fugas de memoria, es decir, optimización de rendimiento en transmisión y generación de texturas, un montón de fixes de optimización de rendimiento, fallos de memoria y demás. Una optimización significativa del rendimiento en ubicaciones que no son de combate, como estaciones espaciales o anomalía, es decir, en lugares donde el conflicto está deshabilitado. Varios problemas de conectividad multijugador en Xbox. Ahora el Starborn Runner, la atleta de las estrellas, flota cuando estás en vuelo planetario. Pues efectivamente, ahora la Starborn Runner se puede parar en el aire. A ver, la verdad es que no tenía mucho sentido que no pudiera hacerlo. Pues os va a parecer una tontería, pero no lo es, porque era una de las grandes pegas que tenía en comparación con las naves interceptoras centinelas. La verdad es que esto es muy interesante. Otra cosa curiosa, las naves espaciales solares ahora retraen las velas cuando utilizas el hiperturbo. Se corrigieron una serie de problemas que podían impedir que las naves espaciales se conectaran correctamente a los muelles o plataformas de aterrizaje. Ya sabéis, la famosa posición que estaba un poco descolocada. Ahora cuando pillamos una nave como recompensa podemos ver claramente los espacios supercargados, que esto era un bug que había antes, y más fixes de bugs y correcciones varias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo sé que muchos de vosotros estaréis echando de menos algunas cosas. En primer lugar, una expedición número 13. Os explico. Lo más probable es que durante esta semana o durante esta o las próximas dos semanas tengamos una serie de parches de corrección, porque ya os adelanto que esta update va a requerir de bastantes fixes, ¿vale? Es un cambio muy drástico dentro de No Man's Sky. De hecho, ya hay algunos bugs graves reportados. Recordad, antes de jugar o actualizar, haceros un backup de la partida si podéis. No tiene por qué pasar nada, pero más vale prevenir. Es muy probable que decidan esperar a corregir todos los pequeños fallos que tenga este nuevo sistema para sacar una expedición número 13 que, además de introducir las nuevas mecánicas, nos traiga nuevo contenido. No es la primera vez que pasa. Primero sacas la actualización
para estabilizarla y corregirla y luego sacas la expedición. ¿Por qué se hace esto? Porque al tener un tiempo limitado la expedición, si de repente tienes 2 semanas o 3 semanas y tienes a la gente con bloqueos, es bastante frustrante. Entonces, primero estabilizan el juego, luego sacan la expedición cuando el juego esté estabilizado. Veremos si hay drops o no. Me ha sorprendido que no haya drops, la verdad, teniendo en cuenta el tamaño de la actualización y que estamos en festivos. En cualquier caso, hay mucho para ver. Os traeré en breve un tour por las estaciones espaciales para que veáis cómo son, porque son una auténtica locura, ya os lo adelanto. Y vamos a estar investigando en directo todo el tema de la customización de naves y muchas cosas más que hay dentro de No Man's Sky Orbital. Recuerda, muchas gracias a estos héroes mamadísimos superchetados que me ayudan a seguir haciendo contenido para el canal. Gracias a todos los que me apoyáis por los directos. Y recordad que si os ha gustado el vídeo, si ha sido útil, o simplemente me queréis echar un cable, dale a like, suscribiros, dale a la campanita, que para vosotros es gratis y a mí me ayudáis un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.